Bueno, esto era lo que les decía, que acá el clima puede cambiar de la nada. Como ven, está súper oscuro y ha estado lloviendo ahora toda la tarde. Pero bueno, estamos en una parte también que es súper conocida acá en Melbourne, que es solo de graffiti. Bueno, ahora llegamos a otra parte que es súper conocida. Muchas veces las personas vienen acá a comprar para llevar, pues obviamente, de regalo a la casa. Pero acá venden de todo, no solo para llevar cosas de recuerdo sobre Melbourne, sino pues literalmente de todo. Acá al fondo hay una persona que está haciendo caricaturas, por acá alguien está vendiendo los zapatos, por acá venden cosas de joyería. Ahora yo voy a grabarles un poquito para que vean la mezcla de todas las cosas que hay, pero está bien interesante y normalmente es muy económico. Bueno, estos son los classic souvenirs que pueden conseguir en todas partes. Chicos, miren lo lindo que es este magnet. Es un fridge magnet. And este key ring. ¿Cómo se dice? Llavero. Súper bonito. Y acá el señor es muy querido. Tiene muchas cositas súper bonitas. Miren todo lo que tiene. Muchas cositas. Este señor tiene una super idea y es que nos dio los cositas que compramos en este sobre para no darnos papel y así ser un poquito más environmental friendly. Bueno, cuando digo que literalmente se encuentra de todo, es que es de todo. Miren lo que vemos ahorita. Hasta los shorts. Camisetas de Colombia, ¿qué es eso? ¡Qué locura! Bueno, ya llegamos a Chinatown. Vamos a mostrarles un poquito de cómo es acá la parte de Chinatown en Melbourne. Realmente si lo comparan con Sydney, esta es muchísimo, muchísimo más grande. Tiene como más cosas relacionadas a la cultura china. Y si ven, son como 3 blocks. Viene como desde allá al fondo hasta todo el resto